Bienvenidos a QNoticias, un segmento informativo y semanal de la UNQTV, realizado por la Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Quilmes. En este nuevo envío de noticias, recorreremos los hechos que sucedieron en nuestra universidad durante la última semana. El proyecto de extensión universitaria A Lavarse las Manos, dirigido por Mariano Belaich, capacitó en lo que va del año a más de 100 personas de las localidades de Quilmes y Florencio Varela. El objetivo del proyecto es concientizar en aspectos relacionados con la salud comunitaria, mejorando así la enseñanza de la biología a través de prácticas experimentales. Para saber más acerca del proyecto, entrevistamos a su director. Detectamos mediante encuestas cuánto sabía la gente de biología y cuánto aplicaba la higiene y prácticas sanitarias adecuadas en su vida diaria, y ahí detectamos que los que más conocían de biología mejor aplicaban, digamos, mejores prácticas sanitarias o mejores condiciones de higiene, digamos. Por eso se llama lavarse las manos, porque es el acto más representativo de la higiene humana. Y en función de eso, nuestra política de intervención fue trabajar en la educación formal, en la escuela media, digamos, en capacitar a los docentes y en implementar prácticas experimentales, que los chicos vayan descubriendo la biología a partir del ejercicio de la experimentación y sobre todo de microbiología, digamos, que hagan visible el mundo invisible, que es el que nos infecta, nos enferma y demás. Y entonces los resultados fueron muy buenos. Los chicos, los docentes primero le perdieron el miedo a trabajar en el laboratorio, desarrollaron prácticas microbiológicas con nosotros y los pibes se reengancharon. Fue toda una cuestión que se fue replicando y fue impactando en lo que nosotros queríamos, que era en las condiciones de higiene y en la sanidad en general, digamos. La obra social de la Universidad Nacional de Quilmes, en el marco de una campaña de prevención, organizó la charla Prevenir el cáncer desde el hogar y la familia. El principal orador fue Daniel Gómez, investigador del Laboratorio de Oncología Molecular de nuestra universidad. Básicamente, hoy día, el cáncer, que es tradicionalmente una enfermedad muy temida, 4 de cada 10 cánceres pueden prevenirse, es decir, podrían no existir nunca. De esos 6 que quedan, 3 son tratables, es decir, el paciente puede curarse, lo cual nos deja fuera de circuito, digamos, a un 70% de los cánceres que o bien podrían prevenirse o bien podrían tratarse. El cáncer es la primera causa de muerte en nuestro país entre los 35 y los 65 años. Tenemos 200.000 casos nuevos de cáncer por año, unas 60.000 muertes por año. Entonces, bueno, ahí ya está la magnitud del problema. Es muy importante desde la obra social de la universidad y desde la comunidad universitaria generar estos tipos de encuentros para tratar de que toda nuestra comunidad universitaria lleve una vida más sana, más plena, más útil y, por supuesto, más feliz, ¿no? Una delegación de estudiantes y docentes de la Universidad Mayor de Santiago de Chile visitó nuestra universidad, en donde intercambiaron opiniones con los alumnos de la Licenciatura en Comunicación Social acerca del papel que juega el periodismo y los medios de comunicación en América Latina. Vinimos junto con 7 alumnos ganadores del torneo de debate de la Universidad Mayor, donde trabajo yo junto con la comitiva que vinimos, que es José Miguel Satt, director de la Escuela de Periodismo de la Universidad Mayor. El premio consistía en 4 días en Buenos Aires y queríamos tener dentro de los 4 días un día en una universidad, porque son alumnos que están terminando secundaria actualmente, entonces quieren estudiar una carrera humanista o una carrera dentro del área de las comunicaciones. Entonces la idea era un poco de inversión frente a una carrera como esta, traerlos a una escuela donde se trabaje justamente estas áreas y contrastar además las diferentes formas de ver la universidad como concepto de universalidad frente a cómo se hace en Chile y en Argentina. Va paseando por los pasillos, gente estudiando, ahora lo de la elección estaba viendo y fue como, no sé, porque allá no se ve así unas elecciones tan así, porque eso parecen elecciones políticas, veía peronistas, y creo que eso es algo, una situación política acá en Argentina, y fue, me llamó la atención eso. La verdad ha sido una muy buena experiencia, hemos pasado muy bien, hemos aprendido mucho, ha sido un grato intercambio, así que estamos muy contentos por ello, espero que sea la primera de muchas invitaciones más. Durante la semana pasada, la Universidad Nacional de Quilmes eligió representantes docentes, graduados y personal administrativo. Esta semana los alumnos son los que eligen.
Es muy importante que ellos vayan a votar para saber quiénes son el día de mañana sus representantes. Nos despedimos de este envío de noticias con un clip con imágenes de las elecciones. We'll be right back.